Agricultores consideran se les debe pagar por litro en todo el país. La singular protesta en varios sectores del país, como en San Miguelito, David y Divisa, fue de gran impacto. Amas de casa y gente de toda la comunidad llevaron leche muy barata, ayudando a los productores, como no lo han hecho las empresas procesadoras, a rebajar la canasta básica. Fue notable la presencia del exministro de Desarrollo Agropecuario, Nito Cortizo, quien estuvo de acuerdo respaldando a los productores de leche. Enrique Atanasiades, del Grupo Atanasiades, también estuvo presente en lo que fue esta actividad para ofrecer el producto barato a los consumidores. Estuvieron también el productor Belisario Contreras y el diputado del Circuito 4-3, Rubén Darío Beitia. Que los procesadores entiendan que los productores están aprendiendo a envasar y a comercializar y que el pueblo podría recibir próximamente...